Carola Lorenzini, la aviadora. Nació el 15 de agosto de 1899 en Empalme, San Vicente. Cuenta que fue la primera mujer en conducir un automóvil por las calles de San Vicente, algo poco común en aquella época. Al crecer, se convirtió en una gran deportista, dedicándose a la equitación, el remo, atletismo, salto, jabalina y hockey. Luego se dio cuenta de que su pasión era la aviación, pero en aquel entonces no existían mujeres aviadoras. Qué raro. Una mujer que quiere ser piloto. Una tal Carola. Suena ridículo. Carola, otra más. Luego de enviar muchísimas cartas al Aeroclub Argentino, finalmente fue aceptada en 1931. El curso de instrucción era muy caro. Tuvo que gastar todos sus ahorros y vender sus pertenencias. ¿Por cuánto sale la bicicleta? Ah, sí, la bicicleta está... No, ni siquiera está en venta la bicicleta. No, sí, la bicicleta sí está por allá. No está en venta la bicicleta. Necesito la plata para cumplir mis sueños. Ah, bueno, yo no sabía, nunca me avisaste. Bueno, acompáñala, por favor. Se convirtió en la primera mujer en obtener el título de instructor de vuelo en América del Sur. Le decían la aviadora gaucha, porque se vestía con bombachas criollas, botas y campera de cuero. En 1940 realizó uno de sus viajes más importantes, un recorrido por las, por entonces, 14 provincias argentinas. Durante su vuelo recolectó datos que serían muy importantes para trazar rutas comerciales en los próximos años.